Empezamos. Hoy vamos a echarle un vistazo a cuáles son los puntos importantes que hay que tener en cuenta a la hora de escribir un essay en la parte primera del Writing Paper de Cambridge First, el examen de B2 de Cambridge, ¿vale? Estos son los cuatro puntos que tienen en cuenta los examinadores a la hora de corregir un essay en esa primera parte, en el examen. Primero voy a explicar en qué consisten y después voy a explicaros cómo se traducen a la lengua, el lenguaje y los elementos que necesitamos utilizar para que nos den los 5 puntos en cada una de las secciones, ¿vale? Los 5 puntos a los que podemos aspirar cuando hacemos ese essay, ¿vale? Ese ensayo. Empezamos por el contenido. Content, ¿vale? Van a estar echándole un vistazo, ellos van a revisar que tú incluyes el contenido que te piden. Y básicamente eso consiste en fijarse bien en el enunciado. El enunciado es algo así como, en tu clase habéis estado hablando de pollution, por ejemplo, y tu profesor te pide que escriba un ensayo teniendo en cuenta esta idea, ¿vale? Of the notes, y te aparecen dos puntos, por ejemplo, river and seas pollution, and traffic, right? Cars pollution, ¿vale? Entonces tú tienes que procurar incluir esos puntos plus your own idea, porque debajo de esos dos puntitos aparece un blank, un espacio en blanco, y ahí es donde tú tienes que incluir tu idea propia, ¿vale? Y desarrollarla. Ahora veremos en qué se traduce eso a la hora de ponernos manos a la obra con el ensayo, ¿vale? Primer punto, incluir lo que nos piden. Darle lo que nos piden, ¿vale? Segundo punto, ellos lo llaman communicative achievement, ¿vale? Achieve es conseguir, communicative, conseguir comunicarte de manera apropiada. ¿En qué consiste eso? Primero, tener en cuenta quién es tu lector. Tu lector es el teacher, ¿vale? Yo, teacher. Entonces, a la hora de escribirle a un profesor en ese contexto, vamos a necesitar prestarle atención al registro. Y ese registro va a ser formal language. Ahora vemos en qué se traduce eso desde el punto de vista de la lengua que utilizamos, ¿vale? Lo otro que tenemos que hacer para alcanzar una comunicación efectiva es convey our opinion, ¿vale? Ese es el objetivo de un essay. En un essay tenemos que expresar opinión de manera acertada, ¿vale? Y en una manera, lo voy a poner aquí, clear, ¿vale? Straightforward ideas. Ser claro, que se entienda bien lo que queremos decir. Eso sería achieve a communicative excellence, right? Communicative excellence. All right. ¿Cuál es el otro punto que estudia, que analiza un examinador de Cambridge cuando corrige tu essay? Miran que tenga un nivel de organization and coherence adecuado. ¿En qué consiste eso? Your ideas are presented in a logical order, in a clear way, and they are logically presented, logically structured, ¿vale? Hay una estructura lógica y están conectadas de una manera clara, ¿vale? Aquí ahora os cuento cómo se traduce eso a la hora de ponernos a escribir. Con respecto a la coherencia, lo fundamental es que no haya contradicciones y que se entienda, que no haya frases que mira y dice, ¿qué me está contando aquí esta persona? ¿Vale? Nonsense. Eso es fundamental evitarlo. ¿Ok? Ahora veremos cómo. Y por último, tenemos que prestar atención a la gramática que utilizamos, que obviamente debe ser la gramática del nivel, ¿vale? Y al vocabulario. Ahora vemos qué gramática sería en este nivel. ¿Ok? Vale. ¿Cómo se traduce eso a la hora de ponernos a escribir? El contenido. ¿Cómo me voy a asegurar yo de que este contenido aparece, de que todo el contenido que me están dando aparece, ¿vale? Pues tú vas a tener la libretita, ¿vale? Te van a decir write an essay, ¿vale? Y te van a decir about pollution, ¿vale? Talk about X and Y and then talk about your own idea. Eso es lo que te cuenta, ¿ok? A la hora de hacer de escribir tu essay, lo que vas a hacer es, para asegurarte de que está todo, un plan. You're going to write a plan. Te vas a hacer un esquema, a scheme, alright? En el que tendrás que incluir una introducción posiblemente, ¿vale? Luego vas a decir cómo vas a distribuir esa información, ¿vale? ¿Qué vas a hacer?
va a utilizar tres párrafos, uno para cada idea. One, paragraph, paragraph two, paragraph three, uno para cada idea. O a lo mejor va a utilizar un párrafo para estas dos y otras para este. O va a utilizar un párrafo para las tres y otro párrafo para posibles soluciones. You choose, ¿vale? Y depende mucho de lo que te estén pidiendo exactamente. No siempre te van a pedir lo mismo. A lo mejor te piden que des for and against, que hables de argumentos a favor y en contra. O puede que te pidan que des tu opinión solamente. Es importante siempre. It's important to pay attention to the formulation, cómo está formulada esa petición, ¿vale? Ese topic que tú tienes que desarrollar. All right? ¿Cómo se traduce eso para el contenido? Nos aseguramos de que está todo el contenido con un writing plan, que luego seguimos. Porque muchos me decís, no sé si me he hecho un esquema, pero luego he hecho lo que me da la gana, ¿vale? Be careful with that, ¿vale? Communicative achievement. ¿Cómo conseguimos que nos entiendan y que nos entiendan en el contexto comunicativo? Teniendo en cuenta que estamos hablando a un profesor que vamos a utilizar como language. ¿Y eso en qué se traduce? A este nivel, básicamente, consiste en no hacer contracciones, ¿vale? No contractions, ¿vale? No pondríamos nunca isn't, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner is not, ¿vale? Esa sería una de las posibles. Y vamos a utilizar vocabulario formal, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de utilizar phrasal verbs, ¿vale? Vamos a utilizar one word verbs, ¿vale? Hay otras cosas de vocabulario que están muy relacionadas también con el vocabulario de del nivel, ¿vale? Luego la ven. ¿Y cómo nos aseguramos de que nuestra opinión está claramente expresada? ¿Vale? Vamos a utilizar un lenguaje claro, vamos a utilizar estructuras que conocemos siempre, ¿sí? Y eso está muy relacionado también con evitar que nuestro texto no se entienda, ¿vale? Entonces aquí siempre vamos a revisar bien que se nos entiende. Vale, vamos a revisar. Es muy importante. ¿Ok? Organization and coherence. ¿Vale? Hemos puesto todo lo que nos piden, lo hemos expresado de una manera clara y en el registro formal que necesitamos para hablar con un profesor, y ahora lo que vamos a hacer es garantizar que hay una organización. ¿Vale? Esa organización no consiste solo en hacer ese plan, ¿vale? Que es fundamental. ¿Vale? Ese plan con una introducción, una estructura de párrafo y una conclusión, posiblemente, ¿vale? Sino que, además de hacer ese plan, vamos a utilizar markers, ¿vale? Que son esas palabras, esas expresiones que nos ayudan a darle pista a nuestro lector de lo que vamos a hacer a continuación o de lo que ha pasado antes, ¿vale? Son los típicos first, ¿vale? Cuando utilizamos first, secondly, o cuando hablamos del on the one hand, on the other, ¿vale? O las fórmulas para dar la conclusión, in conclusion, o to sum up, todas esas seguro que os suenan, ¿vale? Pues todo eso es lo que vamos a tener que utilizar si queremos que nos den los 5 puntitos por organización, ¿vale? Y otra serie de cosas que están relacionadas también con la gramática, pero esto es fundamental, ¿vale? Planeamos, distribuimos de una manera ordenada nuestras ideas y además las conectamos a través de lengua que nos ayuda a que el lector entienda hacia dónde van las ideas y de dónde vienen en el texto, ¿vale? Como decíamos, garantizamos la coherencia siempre que no hay contradicciones ni hay sin sentido. Eso es muy importante. Para eso vamos a revisar bien, críticamente, después de escribir, ¿vale? Con respecto a la gramática, con esto ya termino, es utilizar la gramática del nivel se traduce en un verbo, y todo esto seguro que ya lo sabéis, en utilizar pues, cosas como pasivas, ¿vale?
vamos a utilizar estructuras de verbos que se utilizan en ING o en TU. Eso que tanto trabajo cuesta a veces, de saber si detrás de, no sé, qué verbo, por ejemplo, si detrás de suggest viene ING o viene TU o viene una estructura de that, ese tipo de cosas son fundamentales y le dan mucha riqueza al texto cuando lo utilizamos, ¿vale? Deja de ser un texto plano. Vamos a utilizar relativas, modales, estructuras comparativas, son cosas que sabemos, ¿vale? Solo hay que acordarse de utilizarlas, porque si no muchas veces el texto se limita a una serie de sujetos, de verbos muy sencillos y de objetos, uno detrás del otro, ¿vale? Fundamental y relacionado con la organización es utilizar linkers, ¿vale? Todo lo que sea enlaces, conectores, ¿vale? Pues in addition, o furthermore, o despite, ta, 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 ese tipo de cosas, ¿vale? De varios tipos, ¿vale? Tanto subordinados como para unir la oración, una oración después de otra, ¿vale? Y con respecto al vocabulario, vamos a utilizar en los descriptores de las correcciones, ellos hablan de less common vocabulary. Y es verdad que este tipo de vocabulario muchas veces, el que tenemos que utilizar ya a partir de B2 cuando hablamos de situaciones formales, es un vocabulario menos común para ellos. La suerte es que para nosotros mucho de ese vocabulario es común, ¿vale? Utilizamos nombres abstractos que para nosotros nos cuestan menos trabajo, porque nosotros hablamos con más nombres que ellos hablan con más verbos. Vamos a utilizar ese vocabulario menos común, ¿vale? Y vamos a utilizar mayor variedad, variety, ¿vale? Vamos a utilizar más sinónimos, vamos a utilizar una serie de recursos léxicos que no necesitábamos en B1, entre otras cosas porque en B1 hablamos de cosas cotidianas, aquí la cosa se complica, empezamos a hablar de ideas abstractas. ¿Vale? Si yo hablo de pollution, eso no es una idea, es concreto, pero vamos a hablar de ideas abstractas en torno a eso, ¿vale? Repetimos, fundamental, damos nuestra opinión o hablamos de diferentes opiniones sobre un tema, hablamos con un teacher, entonces tiene que ser formal, va a estar estructurado de una manera ordenada, que facilita siempre que nos entiendan, y utilizamos todos los recursos del nivel de B2 que tengamos. Si hacemos todo eso e incluimos todo lo que nos piden, va a tener un 5, ¿vale? Un 5 de 5. Y ahora lo que voy a hacer es buscar un par de ejemplos, ¿vale? Y sobre las distintas estructuras que podemos tener, ¿vale? All right, thanks for watching and I'll see you in the next one.